Avui al Batex coneixem la cultura friki de la mà de la Laura García, una hospitalenca que ha fet de la seva passió pel món fantàstic i l'anime una forma de vida. Ha muntat una botiga de merchandatge al seu barri, a Santa Eulàlia, que s'ha convertit en un punt de trobada per altres fanàtics com ella. I fa poc va ser mare de la primera princesa Leia de l'Hospitalet. Ella mateixa es defineix com a friki feliç. I quan coneixes el seu entorn, te n'adones que aquest és un sentiment compartit. Ser friki es ser especial, es ser súper listo, imaginativo, creativo, que te dé muy igual lo que piensa la gente. Ser friki es una forma de vida. Hay algunas cosas que me gustan mucho, Harry Potter me gusta mucho, Star Wars me gusta mucho, Alien me gusta mucho, pero me va temporadas, o sea, hay una temporada que me da por ver todas las películas de Harry Potter del tirón, como me da que me pase dos meses viendo solo anime, como solo leer cómics, o me va temporadas, que es lo bueno, que como hay tanto, pues no, tampoco te tienes que encasillar en una cosa, o sea, te pueden gustar varias cosas a la vez, no hay problema por eso. ¡Flip-flip! Abrazo y besito a la mamá. ¡Cuidado, no te caigas! Chanchan. ¡Hola! ¿Qué hacéis? Pues nada, haciéndote... ¿Das la vuelta? No. ¿Así te queda? Tienes que arreglar el HBO para que se vea en la tele porque nos hemos quedado con la segunda temporada de Juego de Tronos y no se puede ver. Vale. Que yo me emocioné al terminar, no, que quería empezar la segunda justo por la noche y me di cuenta de que no podía verla. Se emocionó, se me puso casi a llorar en plan de... ¡Ah! ¡Que no puedo salir! Y yo, la. Eso es papá. ¿A qué mola tu camiseta? ¿De quién es? Agachan. De la Agachan. ¿Y tú cómo te llamas? No se llama, se ha olvidado de su nombre. A ver, yo tengo la facilidad de que como tengo la tienda, quieras que no siempre estoy rodeada de friquismo, por así decirlo. Pero fuera de la tienda, yo tengo dos hijas. La mayor se llama Leia, por Star Wars. Fue la primera a registrarse con ese nombre en Hospitalet. Y la segunda se llama Ripley, por la teniente Ripley de Alien. Y con esa tuve muchos problemas para poderle poner el nombre. O sea, ya abarcas todo. Incluso a la hora de elegir una pareja, y quedamos para ir a su casa a ver una película, y fue a entrar en su casa y yo flipé. O sea, ¡oh, tienes los Caballeros del Zodíaco! ¡Wow, tienes esto, no sé qué! O sea, y lo conocía todo. Y él, a su vez, flipó de ¡oh, una tía que lo conoce todo! Y entonces ya, inseparable. Ya llevamos, pues eso, mogollón de años y dos hijas y todo bien. O sea, es todo. Hace mucho tiempo, este fue el lugar de descanso final de los dragones derrotados. El primer anime que vi fue Fairy Tail, que me gustó tanto que incluso tengo todas las llaves. Cuando acababa un capítulo era en plan, quiero seguir viéndolo, y me mandaban a dormir y yo quería seguir viéndolo y me pasaba hasta que me dormía pensando qué puede pasar en el siguiente capítulo, creando mis teorías. No necesito ni sangre, ni carne, ni hueso para proteger a mis amigos. Tampoco le quiero obligar yo a ver un tipo de cine, un tipo de series que a mí me gustan. Prefiero que coja el mando de Netflix y como me lo he visto casi todo, mamá, ¿qué te parece? ¿Esto puedo verlo? Sí, no. Y entonces ella va viendo y va descubriendo que es como lo hice yo. O sea, si yo ya le doy todo guiado de lo que tiene que ver y tal, es como forzar un poco su personalidad. O sea, prefiero que... hay mucha cosa para ver y que lo vea y que lo que le guste y ya está. ¡Hola! Pasa, pasa, me has traído algo. Te he traído muchas cosas. Te he traído cinco, que eran los que tenía por casa. Lo más seguro es que me quede yo uno. Bueno, pues ya está. Es un tratado. Friki. Desde un punto de vista sociológico, pero con mucha foto y mucho cachondeo. Como la página. O sea, para esto, que no nos cansemos de leer. Esto viene a ser lo que hago en la página, pero en papel. Si friki eres, o más friki ser quieres, comprarte el libro de Dime Friki y Dame Post debes. ¡Corten!
¿Podemos probar alguna toma diciéndolo todo como si no fuera un trabalengua? Va, 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 va. Mira que hacer esto gratis se ha aceptado. Si ni siquiera has dicho que estará en librería a partir del 7 de julio. ¡Que el friquismo te acompañe! ¡Yoda! ¡Gilipollas tú eres! Hablamos de qué es, qué es ser un friki... Eso me lo han preguntado a mí antes. ¿Quiénes son los frikis? Que era la pregunta difícil. ¿Qué es ser un friki? ¿Qué es ser un friki? Friki es ser tú mismo. Es llevar tus gustos y tus aficiones... O sea, es parte de tu vida, o sea, te riges de... Es una manera de vivir. Lo que pasa es que es eso, ser friki tiene reglas, ya lo sabéis. Uno no puede ser friki de todo, o sea, cada uno tiene sus aficiones. Que yo soy friki de muchas cosas. Ya, y yo también, pero yo lo englobo. Ya. El friki bueno es el que se especializa. Porque es que si no, no vive. No vive si no das para todo. Por contacto, entiende de todo un poco, pero mi tema es este. Viene a ser lo mismo que sacarse una carrera. Sí, en este caso yo sería de Harry Potter y de Star Wars. Sí, tú tendrías un máster. Una Harry cosa... Harry Potter, Star Wars, señores, no, salientes, es que yo una, no lo puedo. Una cosa... Ya. A ver, mi tienda, el enano friki, ¿qué tiene de especial? Pues muchas cosas. Pues nosotros queríamos una tienda, primero, que la llevara un friki, yo, que más o menos no entiendo de todo, pero hago mis pinitos, y lo que no entiendo, me gusta aprenderlo. O sea, yo de mis clientes aprendo un montón. Y segundo, queríamos una tienda como las de antes. Que tú llegues a la tienda y no compres y te vayas. Que llegues y si tienes que estar 3 horas comprando o mirando, te las estés. Que quieres pasarte 1 hora conmigo hablando de la última película de Batman, estaremos, o sea, de las de antes, de las de que te fijabas y crearas un vínculo pues, con el cliente, porque quieras que no tenemos las mismas aficiones, con lo cual conversación hay para aburrir. Y yo aquí te estoy teniendo conversaciones muy divertidas, muy, muy divertidas. ¡Hola, familia! ¡Bienvenidos al Enano Friki! ¡Ué! ¡Ué! ¡Enano, ¿dónde están los cojines? Para vender, para darte a conocer, las redes sociales ahora son muy importantes. No quería hacer los típicos vídeos de yo delante de la cámara abriendo una caja y ahora poliespan, y ahora plástico y tal. No, quería hacer algo diferente. Y como yo soy muy apañada y no me paro quieta, pues voy probando, porque en verdad no he editado nunca un vídeo, nunca en la vida. Entonces es ensayo y error. Voy probando de a ver qué pasa si meto un rayo en una varita. Entonces intentamos hacer vídeos que sean divertidos, que sí, enseñamos el producto, pero a la vez, también en los vídeos también se puede ver una forma de cómo soy yo, cómo es mi compañero. O sea, que no somos, pues eso, que no somos, no normales, sino que no somos aburridos, somos, no sé, divertidos. Nos conocimos el verano pasado, sí, llevamos... en otro negocio que yo tenía. Hay que decir que primero fui cliente y de los sí, buenos. Primero era nuestra mejor cliente. Una friki impresionante, con unas ideas geniales. Yo puse todo el tema técnico y ella pone el talento. Y las horas. No soy nada friki. Está empezando. No lo era. Ahora ya me está introduciendo hasta el punto que ya empiezo a comprar cosas. Sí. Entonces ya es aquello de que tenemos un problema. Porque se trata de que hay que venderlas, no comprarlas, no como hace ella. Parece que fue ayer mismo cuando tu padre y tu madre vinieron a comprar su primera varita. Lo chulo de las varitas de Harry Potter es que las de los personajes secundarios son más chulas que las de los personajes originales. No. Las originales... Es mi opinión. Digo que las varitas de los personajes secundarios... Sí. Hay algunas varitas que son impresionantes. Esta varita, que es rollo necrófago... No, esta es la de la madre del Malfoy. ¿Tú la has cogido, esta varita? Sí, pesa. Pero esta varita es chulísima. Y tienen todos los detalles. Y es la varita de un personaje secundario. O sea, coges, por ejemplo... La de Harry Potter, que es esta de aquí. Es lo que decimos, hay mucha gente que dice es que es muy simplona realmente. No, es que es simplona, pero es la que se vende porque es la de Harry. Es la de Harry Potter. Mi hija es la que tiene esta.
curioso. Sí, o sea, es que nos viene de gente desde niños pequeños que vienen con el padre y la madre con un papel y un boli haciendo lista de lo que quieren para Reyes, a el señor de 70 años que ha visto el bastón del Joker y que lo quiere, porque hace colección de bastones y que lo quiere y que le parece genial. Entonces nos viene todo tipo de público y muy diferente, y eso es muy divertido porque de cada uno coges un poquito y aprendes un poco de todo. Y es lo que hace tan especial esta tienda. Bueno, al menos yo me lo paso muy bien con mis clientes. No sé. Ahora vamos a conocer a Anam, que es una chica que hace unos cosplays brutales. La conozco porque va a todas las ferias, pertenece a Star Wars Cataluña. Se disfraza con toda la familia y la verdad es que hace unos talleres muy guays donde te explica cómo hacerte tus propios cosplays. Seguirme para adentro. ¡Ey, Ana! ¡Hola! ¿Todo bien? Ok, te sigo. Escucha, Ana, explícame. ¿Qué haces en los talleres? Yo te vengo con una foto de quiero esto y tú me ayudas a hacerlo. Sí. Vale. Una grupo es más fácil, pero una grupo es más básico. Ok, estas son alas. Un technique una, un technique dos, vale, un technique tres. Pero si necesitas tú disfraz específico a la Maleficent, a la una demon, a la magica, una Marvel, una esta, vale, lo entiendo. Gusta la Loki, necesita tu trabajo. Vale. Meva, yo solo, ok. Este paso, paso una. Vale, okay. Tú no lo haces, tú ayudas a hacerlo. Yes. Enseñas. Un cosplay arriba a la Barcelona, and toda la vida nueva, la escuela nueva, la lengua nueva, dos lenguas nuevas. And so necesita una comunidad muy agreeable con la geeky, la nerd, la freaky. And mi amiga dice, ah. Es un evento al steampunk a las dos semanas. And I'm like, sí, no, me gusta. Mi marido gusta el steampunk. And say, ok, una apuesta con tú, todo el disfraz, la familia, dos semanas. I'm like, no, es imposible. No, es posible. Ok. Una experiencia muy feliz, muy contenta, muy la niña gusta, el marido gusta, toda la persona muy abra. And it was like, buf, me gusta. Now necesita más. Todo. Cuatro personas, cuatro disfraces, al tema, so, salón de cine, Japan Weekend, salón de cómics, Star Wars Catalunya, Star Wars Granada, a la steampunk, a la Barcelona Games World, a la salón de manga, toda la persona visa a la YouTube una cosplayer muy alto, sí. And la dinero, and it's like, oh, un mil, no, me va la total disfraz, una persona, 50 euros, 50 euros, máximo. Ingeniándotelo, yeah, con botellas de Fanta, con tapones, no sé qué. Bueno, la tela con marketing cans. Sí, en los encantes. Sí. Yeah. Yo empecé a hacer maquillaje de belleza, me pareció súper aburrido. O sea, era en plan de poner a la gente bonita, no me gusta, no es lo mío. Y entonces pasé a efectos especiales, a hacer prótesis de dientes, heridas, y estudié eso. Y es algo que me llamaba mucho, pero no me había puesto, o sea, no me había metido, a lo mejor por el cómo lo hago, el que no tienes ayuda o el que no sabes qué hacer. Entonces cuando ves que ella lo puede hacer con toda la familia, es como, venga, va. Ahora, y ahora pues tenemos planes con toda mi familia, pues para el picnic Hobbit, para el steampunk del año que viene, o sea, tenemos planes para hacernos para el año que viene un traje para cada cosa, y aparte es que se han apuntado todos. So, esta es un aquí, y una esta. Es muy fácil hacerla. Entonces el nombre de mi tienda, El Enano Friki, ¿no te gusta?
no. ¿Por qué? Es... No. Claro, porque aquí friki está muy normalizado, alguien que le gusta series, cines. Allí en Gran Bretaña... No. A la Barcelona es tu vida. Es tu vida aquí. Necesita aceptar la palabra aquí, la vida aquí, la mente aquí, la lengua. Pero al principio te choco. Yeah, es muy divertido. Es rollo, todo el mundo me está insultando, ¿no? No, well, nerd es muy intelectual, muy libra, muy técnica. La geek es muy fanática, una física, una vestida, una todo. ¿Tú cómo te consideras? ¿Tú cómo te llamarías? Meva es una geek. Una persona geek es like muy fanática, muy feliz con la... Con las series, con el fútbol. Yeah, if tú gusta la Stranger Things, or tú gusta la Game of Thrones, or tú gusta la Star Wars, and it's like... Ah, lo que sí que coincidimos, o sea, puedes pensar tú o puedo pensar yo, es que esto, lo llamemos como lo llamemos, te hace feliz. Una geeky es muy positiva. Una nerd, positiva. If tú gusta la palabra, una freaky, and tú gusta, and en tu vida es feliz, bien.